cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema movimiento rectilíneo uniforme, denominado MRU. Por su profesor Juan Esteban Álvarez, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Bueno, cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, estamos diciendo que este describe el movimiento, que recordemos que el movimiento es el cambio de posición a través del tiempo de un cuerpo que se desplaza en línea recta, es decir, tiene una trayectoria rectilínea. Ese desplazamiento tiene un sentido, ¿sí? Todo el movimiento genera un sentido, que puede ser de moverse de un punto A hacia un punto B, y en ningún momento esa trayectoria cambia, ¿sí? Yo puedo decir voy del punto A al punto B, o después puedo decir que voy del punto B al punto A, pero su trayectoria siempre va a ser en el mismo sentido. Ese sentido debe de ser positivo si va hacia la derecha y es negativo si va hacia la izquierda. Y ese cuerpo se desplaza con una velocidad constante. Eso es lo que me hace de que el movimiento sea uniforme. Esto quiere decir que se mueve, avanza o retrocede la misma distancia en cada unidad de tiempo, ¿sí? Ejemplos de este movimiento: tenemos un automóvil en carretera, el recorrido de un tren, la velocidad del sonido, el recorrido de la luz, el recorrido de un avión ya cuando se encuentra en el aire, no cuando despega ni cuando está ascendiendo o descendiendo, sino cuando está en el aire ya volando. Bueno, pero cuando yo hablo de un movimiento, para yo poder considerar que es un movimiento rectilíneo uniforme, se debe considerar que se mueva en línea recta. Segundo, que sea en un sistema plano y recto. Y por último, que no se frene ni se acelere. Si analizamos estos tres puntos, nos damos cuenta que el movimiento rectilíneo uniforme es imposible que se dé. Sin embargo, es una forma sencilla de poder describir o analizar un movimiento, para poderlo analizar en espacios cortos o en espacios que no tienen mucha variación, por ejemplo en carreteras donde las distancias son en línea recta. Ahora, todo movimiento tiene un sistema de referencia. Partimos primero de la línea recta, donde yo puedo tener un desplazamiento hacia la izquierda o un desplazamiento hacia la derecha, y siempre va a tener un punto de referencia, que es el punto de origen o el punto de partida. Siempre lo vamos a decir, bueno, este movimiento lo voy a analizar con respecto a este punto de partida, o que salen del mismo lugar, o que parten de una ciudad A a una ciudad B, o ¿sí? Siempre tiene que haber un punto de referencia. También lo podemos representar en un plano cartesiano, donde tengo el eje de las Y y el eje de las X, o lo puedo también representar en un plano cartesiano tridimensional, que nos permite describir movimientos en tres dimensiones. Bueno, cuando yo represento en una gráfica la distancia versus el tiempo, tengo este tipo de gráfica. Esto es una, mire, es una línea recta que me representa un movimiento uniforme. ¿Por qué uniforme? Mire, a medida que pasa el tiempo, cada segundo él se va a desplazar 5 metros. Mire, ¿verdad? Pasa de 0, pasa 5 en un minuto. Después, a los segundos minutos, pasa 10. O sea que va de 5 en 5. Mire que siempre va a ser uniforme. Y si esto es uniforme, quiere decir que su velocidad va a ser constante. Lo mismo su rapidez. Y en este caso podemos decir que la rapidez como la velocidad son valores totalmente idénticos. Ahora, cuando trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a trabajar tres fórmulas sencillas. La velocidad, que se calcula diciendo que la distancia la divido con el tiempo, o sea que la velocidad es distancia dividido tiempo. La otra es el tiempo, y el tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Y por último tenemos la distancia, que es igual a velocidad por tiempo. Ustedes van a ver que con estos ejercicios, con estas fórmulas, podemos emplear tres tipos de ejercicios. ¿Cuáles? Unos que me digan calcule la velocidad, y si me dice calcule la velocidad, uso esta fórmula.
Si me dice calculo la distancia, vengo acá donde dice distancia en negrilla y utilizo esta fórmula. Si me dice hallar el tiempo, vengo a esta fórmula donde está el tiempo en negrilla y la utilizo, ¿sí? Dependiendo de lo que me esté preguntando. El ejercicio es el encargado de decirme cuál es la fórmula que voy a utilizar. Recuerde, para velocidad esta, para tiempo esta y para distancia esta. Bueno, entonces vamos con un primer ejemplo. Dice, la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 499 segundos. Calcular la distancia entre el sol y la Tierra. Mire, me está preguntando, calcular la distancia. Y me da unos valores. Para resolver este ejercicio, los invito a observar el siguiente video. Con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, debemos de recordar que vamos a utilizar las siguientes fórmulas, las cuales son. Las fórmulas más utilizadas en un movimiento rectilíneo son la velocidad, el tiempo y la distancia. Velocidad, vamos a recordar, siempre va a ser la distancia dividido el tiempo. Para calcular el tiempo es la distancia dividido la velocidad. Y para la distancia es tiempo por velocidad. Para utilizar este tipo de fórmulas, tenemos que tener en cuenta muy bien la pregunta. Si me dice calcular la distancia, pues utilizo esta fórmula, la de la distancia. Si me dice calcular el tiempo, lo que hago es la distancia y la velocidad. Y si me dice calcular la velocidad, es la distancia dividido el tiempo. El ejercicio planteado es el siguiente. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 499 segundos. Calcular la distancia entre la Tierra y el sol. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Que vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es identificar datos. Entonces, siempre les he dicho, para identificar los datos tenemos que leer muy bien el problema o la pregunta. Dice, la velocidad, listo, ya tengo un primer dato. Ese primer dato es la velocidad. ¿Qué es esa velocidad? ¿Cuánto es? 300.000 kilómetros por segundo. Luego el ejercicio lo seguimos leyendo. La luz del sol tarda en llegar a la Tierra 499 segundos. Todo lo que diga segundos, minutos, horas, es tiempo. Entonces dice que el tiempo es 499 segundos. Y por último te dice calcular la distancia. Mira, ahí está la pregunta. Calcular la distancia. Eso es lo que nos está pidiendo, calcular. Vengo aquí a mis fórmulas y miro en cuál de estas dice distancia. Me doy cuenta que la última dice distancia es igual al tiempo por velocidad. Entonces aplica fórmula, fórmula de la distancia. Con esa fórmula de la distancia, ¿qué me dice? Que la distancia es igual al tiempo por velocidad. Entonces la distancia es igual. Tiempo, ya lo tenemos aquí. 499 segundos por la velocidad, que es 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden que siempre les he dicho que vamos a cancelar en este caso unidades similares, segundos y segundos, porque está segundos y segundos. ¿Qué me quedó? Me quedó los kilómetros que me están pidiendo. Entonces hago esta multiplicación y me doy cuenta que la distancia es igual. Al realizar la multiplicación, pues, utilizamos, por mí no hay problema que utilicen calculadora, 499 por
los 300.000 que me está diciendo. Eso me da 149 millones 700. Kilómetros. Quiere decir que la distancia entre el Sol y la Tierra es este valor, en kilómetros. Un segundo ejemplo que podemos hacer, un poco más complejo, ya que requiero hacer varios ejercicios a la vez, dice lo siguiente: dos jóvenes caminan con velocidad de 1.2 metros por segundo y a 0.9 metros por segundo. Determinar la distancia que los separa luego de 20 segundos. Si partiendo desde el mismo punto se mueven en el mismo sentido, si se mueven en sentidos contrarios y si se mueven en forma perpendicular. En este ejemplo, que también es una forma de utilizar las fórmulas que se aprenden en el movimiento rectilíneo uniforme, es un poco más largo y tiene más pasos. Lo vamos a ir explicando muy detalladamente para que ustedes lo entiendan y comprendan cómo debemos realizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Dice lo siguiente: dos jóvenes caminan con velocidad de 1.2 metros por segundo y el otro a 0.9 metros por segundo. Determinar la distancia que los separa luego de 20 segundos. Si parten del mismo punto y se mueven en el mismo sentido, B, se mueven en sentido contrario, C, se mueven en sentido perpendicular. Como pueden ver, este ejercicio tiene tres apartados que nos indica que debemos de hacer tres operaciones diferentes, teniendo en cuenta las condiciones, el sentido que siempre les he dicho, todo movimiento tiene un sentido, ¿sí? Para poderlo estudiar. Y muy importante, dicen que parten del mismo punto, es decir, que están en el mismo lugar y salen al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El primer paso, como les vengo siempre diciendo, el primer paso es identificar los datos. Entonces, en este caso dice, dos jóvenes, entonces voy a decir, caminan con velocidad. Recuerden que la velocidad siempre se representa con la letra U. Entonces, velocidad, voy a ponerlo aquí, joven 1. Caracterizo de quién es. 1.2 metros por segundo. Luego dice que tengo la velocidad del joven 2, que es 0.9 metros por segundo. Y sí, determinar la distancia. Ah, determinar. Recuerde que cuando dice determinar es lo mismo que calcular. Determinar la distancia que lo separa luego de 20 segundos. Distancia luego de 20 segundos. Entonces recordemos que cuando habla de segundos, minutos o horas, estamos hablando de tiempo. Y dice que el tiempo es igual a 20 segundos. Listo. En este momento ya tenemos los datos. ¿Qué nos está pidiendo en primera instancia? Calcular el ejercicio, la distancia. Entonces, segundo paso, calculo la distancia. Entonces, miremos, tenemos dos jóvenes y recordemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero entonces yo tengo que calcular la distancia del joven 1 y la distancia del joven 2. Entonces, pongo distancia joven 1, que es igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad
1.2 metros por segundo por el tiempo que ya dijimos que es 20. Por 20 segundos. Y multiplico 20. 20 por 1.2, que eso me daría 24, recuerde que segundos con segundos se van y me quedarían 24 metros. Y luego digo la distancia del joven 2, que es lo mismo, 0.9 metros por segundo por 20 segundos. Segundo, segundo se va y cojo 0.9 por 20 y eso me da 18 metros. ¿Listo? En este sentido ya llevamos la primera parte de todo el ejercicio. Llevamos la primera parte. ¿Por qué la primera parte? Porque recuerden que tenemos tres apartados, el A, el B y el C. Entonces, para seguir desarrollando este ejercicio, de lo que tenemos aquí, vamos siempre a recordar estas dos distancias. Entonces recordemos, primer paso, identificar datos, velocidad del joven 1, velocidad del joven 2, luego dice que calculemos la distancia y luego dice que el tiempo son 20 segundos. Ya con eso, calculamos la distancia con la fórmula que dice que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Listo. Ya cuando ustedes tengan eso, vamos a hacer lo siguiente. En este sentido, acá, para recortar, pongo la distancia del joven, la distancia del joven 1. Pongo esa distancia, que nos dio 24 metros, y pongo la distancia del joven 2, que fueron 18 metros. Con estos dos datos es que vamos a seguir trabajando. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. A los tres apartados hay que hacer el dibujo. Entonces, para que no pregunten si tenemos que hacer dibujo o no. Sí, hay que hacerlo para poder comprenderlo, lo que estamos realizando en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Es muy importante. Muchas veces en los ejercicios que tienen que ver con movimiento, rectilíneo uniforme, el diagrama o las gráficas son muy importantes. Entonces nos vamos con el punto A. Dice, se mueven en el mismo sentido. Entonces el punto A, mismo sentido. ¿Cómo se hace el mismo sentido? Hacemos un dibujo, una recta. Parten del mismo punto. Ese punto yo ya les dije en la explicación de la teoría que la vamos a llamar O, que significa punto de referencia. Él dice que el joven 1, hago por aquí un muñequito y un jovencito caminando, desde el punto que partió y el tiempo que lleva, ¿cuánto es la distancia? 24 metros. Y hago otro muñequito. Mire, están viajando en el mismo sentido. Mire que viajan en el mismo sentido, hacia allá. Y que en este lleva 18 metros. ¿Qué me está pidiendo calcular? La distancia que los separa. Mire, me están pidiendo hallar esto. Este pedacito. Distancia que los separa. Entonces esa distancia que los separa va a ser igual a qué. Cuando estoy hablando de la distancia que los separa y estamos caminando en un mismo sentido, hago una resta para saber este pedacito que nos hace de separación. Entonces lo que voy a hacer es distancia mayor menos la distancia menor. Entonces, esa distancia de separación es importante.
siempre que viajen en el mismo sentido, lo que nos está diciendo es que restemos las dos distancias que nos dieron para que nos dé esa separación, este pedazo, esta región, en cuánto hay de separación. Entonces, como distancia mayor, que es 24 metros, menos 18 metros. Entonces, esta distancia sería igual, 24 menos 18 daría 6 metros. Quiere decir que la distancia que los separa en este momento, cuando parten al mismo sentido, es de 6 metros. Te recuerden, muy importante hacer el diagrama, que nos está indicando que hay un movimiento en un mismo sentido. Ya cuando tengamos calculado, se mueven en el mismo sentido, vamos al punto nos está pidiendo el punto B. El punto B que nos dice, se mueve en sentido contrario. Entonces, sentido nos dice sentido contrario. Lo mismo, hacemos una línea horizontal. Punto de referencia, siempre el punto de referencia, porque de ahí es donde parte, en el mismo lugar. Tengo un muñequito que va en esta dirección. Podemos decir que de esta dirección es indiferente, no importa hacia dónde lo coloque. Voy a decir que este es el que lleva 24 metros y el otro parte en sentido contrario, o sea que está mirando hacia el otro lado y partió. Y este lleva 18 metros. Recordemos que en el caso anterior, cuando van en sentidos iguales, se resta. Cuando van en sentidos opuestos, hago lo contrario, sumo. ¿Por qué? Porque tengo que calcular toda la distancia de separación, que es esta roja. Entonces, esa distancia de separación es igual a la distancia mayor más la distancia menor. Entonces, distancia de separación es igual a la distancia mayor más la distancia menor. Entonces, esta distancia sería igual a ¿qué? A 24 metros más 18 metros. Quiere decir que esa distancia es igual. Entonces, lo mismo. Si no, como yo sé que ustedes una simple operación los molesta, entonces ¿qué vamos a hacer? Cojo 24 más 18 y eso nos da 42 metros. Y esa sería la distancia de separación. Te recuerden, cuando en sentidos iguales, se resta. Sentidos contrarios, se suma. Y ya para terminar, cuando se mueve en sentido perpendicular. Cuando se mueve en sentido perpendicular, el ejercicio es un poco más largo porque tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, que ustedes ya lo vieron profundamente en matemáticas. Resulta que dice que el punto C dice sentido perpendicular. Cuando hablamos del sentido perpendicular, es lo siguiente. Recuerde, tenemos el punto de referencia, que lo vamos a llamar O. Quiere decir, uno sale en este sentido y el otro sale en este sentido. Recordemos,
La línea más grande que haga, pues va a ser para la distancia más larga, que es 24 metros. Y la línea más corta para la más corta, la distancia más corta, que es 18 metros. Para hallarla, calcular la distancia de separación, tenemos que hacer esto. Esta línea, esta sería la distancia. ¿Qué observamos acá? Se nos forma un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? El que tiene 90 grados. Como es ese triángulo, la línea más larga, recordemos que en matemática se llama hipotenusa, y dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. En este sentido no estamos hablando de catetos, estamos hablando de distancias. Entonces voy a decir que esa distancia de separación es igual a la distancia mayor, y la elevo al cuadrado, más la distancia menor, ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia de separación es igual, distancia mayor, 24 metros, y lo elevo al cuadrado, más la distancia menor, 18 metros, y lo elevo al cuadrado. Entonces la distancia de separación es igual. ¿Qué nos está diciendo primero? Que cojamos este 24 y lo elevemos al cuadrado. Entonces sería 24 por 24. Eso nos daría 576 metros al cuadrado, más 18 por 18 me daría 324 metros al cuadrado. Luego, ¿qué dice? Que haga esta suma. Entonces, la distancia de separación es igual. Cuando yo realizo esta suma más esta suma, este dato me va a dar 900 metros al cuadrado. ¿Qué hago luego? Saco la raíz cuadrada. Cuando saco la raíz cuadrada de 900, nos da que esto es 30 metros. Y esa sería la distancia de separación. ¿Qué significa? Que cuando surge un movimiento perpendicular, o sea, salen en sentidos perpendiculares formando un ángulo de 90 grados, debe utilizar siempre el teorema de Pitágoras. Espero que este video les sirva para el desarrollo del taller propuesto y les permita aclarar todas sus dudas. De antemano agradezco su atención. Muchas gracias.